él se emocionará tanto con esto? Oh. Hola, amor. Disculpa la tardanza. Fui a comer algo con los chicos luego del club. Descuida. No vas a creerlo. Hueles a alcohol. ¿Cuántos tragos bebiste? No lo sé. Algunos. ¿Qué pasa? ¿Adivina? Solo dime, Brenda. Tengo jaqueca. No quiero jugar a las adivinanzas. Vamos a sentarnos. ¿Qué sucede? Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, lo sé. ¿Lo puedes creer? ¿Tendremos un bebé? No. No. Por favor, dime que este es un maldito chiste. No bromearía con algo así. Creí que estarías emocionado. ¿Emocionado? Brenda, quiero salir de fiesta. Quiero divertirme. Quiero salir con mis amigos. Y no criaron bebé. No todo en esta vida es divertirse y salir con tus amigos. Llevamos casados 7 años. ¿No crees que es momento de sentar cabeza y tener una familia? ¡No! Tal vez sea lo que tú quieres, pero no es lo que yo quiero. Temprano mañana iremos a la clínica y te encargarás de esto. No voy a abortar a este bebé. Decide quedarte conmigo o ese bebé. Toma tu decisión. Sabes que no tomaré esa decisión. Bien. Yo me voy. Te enviaré los papeles del divorcio. La esposa está devastada y no deja de llorar. El esposo sigue saliendo de fiesta y divirtiéndose. Él sale con sus amigos y bebe cada noche. Con el tiempo, la esposa comienza a recuperar su fuerza lentamente. El embarazo le da un nuevo nivel de seguridad que nunca había tenido. Mientras su vida comienza a mejorar, la vida del esposo comienza a decaer. Sus amigos sientan cabeza y comienzan a tener sus propias familias. Uno por uno, todos desaparecen hasta que el esposo se queda sin nadie alrededor. La esposa al fin tiene a su bebé. Ella llora de alegría y se siente muy feliz mientras sostiene a su hija en sus brazos por primera vez. Un año después. Brenda, ha pasado tiempo. Quise venir a verte. Hola, Roger. ¿Ella es nuestra bebé? Para ser honesto, no he podido sacarlas de mi cabeza. Pensaba que podríamos intentar hacer que funcione. No lo entiendo. Creí que querías salir y divertirte con tus amigos. Sí, pero todos terminaron alejándose y teniendo familias. Y me quedé solo. Como sea, ¿qué dices? Hola, cariño, la botella. Hola, gracias. ¿Es tu amigo? Él es mi exesposo, Roger. Oh, es un placer. Iré con Ashley y los dejaré hablar. No sabía que tenías un novio. Mi prometido, de hecho. Escucha, Roger.
Si tú deseas ver a tu hija, lo puedes hacer. Pero en cuanto a nuestra relación, ya lo superé. Necesitaba hallar a un hombre que quisiera tener una familia. Cuídate, Roger. Ay, no cierra esta camisa. Tal vez si te ejercitaras, te quedaría. Dios, esas estrías se ven terribles. ¿Quieres deshacerte de ellas? Ay. ¿No usarás eso, o sí? ¿Estás bromeando? Está bien. Voy a buscar otra cosa. Es increíble. Por favor, no te vayas. Lo lamento, pero tengo que irme. Ya no puedo quedarme. ¿Solo nos dejarás? Conocí a alguien. Es joven, es hermosa, es todo lo que fuiste alguna vez. No puedo creerlo. ¿Qué hay de nuestra hija? Entendí que ahora necesito vivir mi propia vida. Papá, no quiero que te vayas. Por favor. El esposo terminó dejando a su esposa por una mujer más joven. La esposa está devastada y pasa todos los días llorando. El esposo comienza a pasarla muy bien con su nueva chica. Comienza a beber y a salir de fiesta y beber cada vez más. Con el tiempo, la esposa comienza lentamente a superar la ruptura. Comienza a ejercitarse y a sentirse mejor consigo misma. Al fin comienza a darse importancia otra vez. Por otro lado, el esposo descubre a su nueva chica hablando con otro hombre. Al final, ella lo abandona por otro hombre más joven. El esposo está devastado. Pero un día, se vuelve a encontrar con su exesposa. ¡Crystal! ¡Hola! Tardaré un segundo. Hola. ¡Guau! Te ves increíble. No dejo de pensar en ti. Se me ocurría que podríamos intentar lo nuestro otra vez. ¿Qué le pasó a tu chica? Ah, sí, eso no funcionó. Ella me dejó por otro más joven. Pero tú nunca te viste mejor. ¿Cómo te ves así? Verás, la razón de mi sobrepeso era que nunca me dedicaba tiempo. Siempre estaba ocupada cuidando de los demás. Y la razón de mis estrías fue por el nacimiento de nuestra hija. Eso no lo cambiaría por nada. Y la razón de mi ropa aburrida era porque ahorraba para que tú y nuestra hija tuvieran ropa linda. ¿Ahora entiendes? Todo lo hice por mi familia. Cuando te fuiste, entendí que debía vivir mi vida. En verdad, lamento todo lo que hice. ¿Me darías otra oportunidad? No lo creo. Pero te deseo mucha suerte.
Aún no puedo creer que esté junto al gran Tony Robinson. Sí, el mismo en persona. Ven aquí. ¡Tony! ¿Yaida? ¿Quién es ella? Es mi esposa. ¿Qué haces aquí? Dijiste estar en práctica de básquetbol, pero en realidad estabas engañándome con otra mujer. ¿Y qué esperabas? ¡Los famosos hacen eso! ¿Quién eres? En verdad, has cambiado. Todas tus promesas no significaban nada. ¿Promesas? ¿De qué estás hablando? ¿Ya lo olvidaste? Verás, la primera vez que me hiciste una promesa, éramos unos niños. Es el último cuarto. Los Lakers van abajo. 5 segundos en el reloj. Tony tiene la pelota. Tira y... ¡anota! ¡Sí! ¡Los Lakers ganan! Gracias por venir. Oye, Yaida, ¿crees que un día podré estar en la NBA? No lo creo. Sé que así será. Solo espero que no cambies cuando estés ahí. ¿De qué hablas? Hay muchos que al volverse famosos, cambian. Oye, escúchame, sin importar qué pase, no cambiaré nunca. Lo prometo. Y ya hace una semana, hiciste la misma promesa. Los guerreros de Golden State eligen a James Smartman. ¿Eligieron a James en la primera ronda? Tranquilo, amor. Seguirás tú. Estoy segura. Y para la segunda ronda, los Lakers de Los Ángeles eligen a Tony Robinson. ¡No puede ser! ¡Seré parte de los Lakers! ¡Felicidades, amor! Siempre creí en ti. De eso, eres famoso. Como cuando lo hablábamos de niños. Oye, escucha. No creas que olvidé mi promesa. Sin importar qué pase, nunca cambiaré. ¿Lo entiendes? Me prometiste que no cambiarías nunca. Lo lamento, pero las cosas no son siempre como queremos. Te apoyé cuando nadie más lo hizo, ¿y vas a tratarme así? Suerte con tu nueva vida, Tony. Yaida está devastada y se aleja llorando. Sin Yada para mantenerlo enfocado, Tony sale de fiesta y bebe todo el tiempo. Se olvida rápidamente del básquetbol. En poco tiempo, Tony comienza a meterse en problemas. Un día, la policía lo detiene y es arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Todo se va cuesta abajo con rapidez para Tony. Termina en la cárcel y luego recibe una carta donde le informan que su oferta para jugar en la NBA fue cancelada. Tony lo pierde todo. Pero un día, Tony se encuentra con su exesposa. ¿Yaida? Ah, oh, hola. ¡Wow! No lo puedo creer. Escucha, Yaida. Mi vida va de mal en peor desde que te fuiste. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Lo lamento, pero seguí mi vida. ¿Cómo? ¿Pero con quién? Hola, Tony. ¿James? Oh, vaya, Yaida, has cambiado. Bueno, lo lamento, pero las cosas no siempre son como queremos. Adiós, Tony.
Vaya, vaya, vaya. Aquí tenemos a mi próximo ex esposo. Yo voy a arrebatarte todo lo que tienes. Primero me engañas y ahora quieres quitarme mi dinero. Mi abogado le dirá al juez la verdad. Eres tierno. ¿Sabes qué? Tal vez sea generosa y te deje algunos dólares. De pie por la honorable jueza Jacobs. Pueden sentarse. Debemos resolver el acuerdo de divorcio. Acusado, inicie. Señoría, solo estuvo conmigo por mi dinero. Comenzó a hacerme infiel luego de casarnos. Nunca lo hice. Yo fui incondicional siempre. Yo puse todo lo que tenía en nuestro matrimonio. No, son mentiras, señoría. Ella ya hizo esto con otros. Señoría, la verdad es que él me rompió el corazón y luego rompió el matrimonio. Y siento que me merezco el 100% de todo lo que es suyo. No, ella no se merece nada. Tranquilícese, tranquilícese. ¿Dice que ya le hizo eso a otros? ¿Tiene evidencia? Sí. Bueno, mi abogado la tiene. No debe tardar. Ya que él no está aquí y usted no tiene pruebas, fallaré a favor de la demandante. ¡Espere! Me disculpo, señoría. Ya llegué. Lo siento. ¿Milton? ¿Qué haces tú aquí? Hola, Angela. Soy su abogado. ¿Ustedes se conocen? Sí, señoría. Salía con ella. Y luego me hizo lo mismo que le está haciendo a mi cliente. Verá. 10 años antes. Nunca olvidaré el día que me abandonó. Hola, amor. ¿Me llevarías de compras? Yo... Necesito ropa para el fin de semana. No puedo. Estudio para el examen de leyes de mañana. Está bien. Solo dame tu tarjeta e iré yo sola. Lo lamento, amor. No puedo. La sobregiré con mis libros. Pero... te prometo que en unos años, cuando sea abogado, te compraré lo que tú quieras. ¿En unos años? No pienso esperarte tanto. Bien, le diré a Chad que me dé dinero. ¿Chad? Espera, ¿quién es Chad? El millonario con el que salgo. ¿Cómo crees que me compro toda mi ropa? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Quiero un hombre que me dé buena vida. Lo lamento, pero se acabó. ¿Lo ve, señoría? Fue infiel conmigo, igual que lo fue con mi cliente. Yo contraté a un investigador privado que tomó estas fotos. Estas fotos, señoría, muestran a la demandante engañando a mi cliente. No pudo darme la vida que merezco. Si él hubiera tenido dinero, no habría tenido que engañarlo. ¡Orden! ¡Orden! Ya vi todo lo que necesitaba ver. Esta corte falla a favor del acusado. La demandante no tiene derecho a un centavo. La corte se cierra.
Al fin se durmió. Genial. Se me ocurría, ya que el bebé duerme, que tal vez tú y yo podamos... Lo lamento, Marcus. Ahora no me siento de humor. ¿En serio, Rachel? Nunca estás de humor. Solo te importa el bebé, no te interesas por mí. Nunca, ni un poco. Claro que me interesas. Te amo. Solo... No me siento bien conmigo misma. Ah, tal vez te sentirías mejor si dejaras de comer toda esa comida chatarra. ¿Qué me quieres decir con eso? Quiero decir que tenías un gran cuerpo y mírate ahora. El bebé nació y aún pareces embarazada. ¿Cómo puedes decirme eso? Acabo de dar a luz hace solo unas semanas. Entiendo, sí, gracias. Llora igual que siempre. Marcus. Sabes que no ha sido fácil para mí. Estoy luchando con depresión postparto. No existe ninguna depresión postparto, ¿sí? Mi mamá no la tuvo. No creas esas mentiras, ¿quieres? ¿Sabes qué? Olvídalo, ¿sí? Me iré con mis padres. De acuerdo, cariño. Dinos qué sucede. Es Rachel. Lo único que hace todo el día es llorar. Y desde que el bebé nació, siento... que ya no le importo ni un poco. Oh, no. ¿La ayuda alguien más? Tal vez tiene depresión posparto. Ay, Dios, ¿tú también? Eso no existe. Claro que sí. Y es algo serio. Muchas madres primerizas lo sufren. Es solo una excusa. Tú jamás la sufriste. Mamá, ¿qué sucede? Ella sí lo sufrió, hijo. Y casi nos obligó a separarnos. Verás, después de que naciste, todo era perfecto. Tú eras un pequeño muy sano y ambos éramos muy felices. Pero con el tiempo, comencé a sentirme muy deprimida. Mi cuerpo atravesaba por muchos cambios. Y lo único que quería yo era estar sola. Lo único que yo hacía era comer y llorar. Tu padre no entendía que yo sufría una depresión posparto. Y discutíamos todo el tiempo. Las cosas empeoraban más cada vez. Pero luego tu padre al fin lo entendió. Programa para depresión postparto. Y prometió apoyarme para poder superarlo. ¿Ya lo ves, hijo? La depresión postparto de verdad existe. Dios, lo lamento, mamá. Lamento que vivieras algo así. Me siento terrible por cómo traté a Rachel. Por favor, hijo, solo ve con ella y apóyala. Como hombres, nunca podríamos entender cómo es ser madre primeriza. Solo apóyala, hijo. Lo haré. Gracias. Te quiero. Y yo a ti. De acuerdo. Me tengo que ir. Pero, los llamaré, ¿de acuerdo? Gracias.
Hola. ¿Quieres hablar? No sé si seguiré soportándolo, Marcus. Hemos peleado demasiado. Lo sé. Escucha. Solo vine a decirte que lo lamento. Entiendo ahora que la depresión postparto es real. Y me siento terrible por cómo te traté. ¿En serio piensas eso? Sí. A partir de hoy seré más comprensivo con esto. Prometo apoyarte en esto. ¿Podrías perdonarme? Por favor. Claro. Yo te amo. Y yo te amo a ti. Está bien. Cariño, me sentí mal de que trabajaras hasta tarde en tu cumpleaños y... Brenda. ¿Quién es? Richard, ¿qué sucede? No deberías estar aquí. Te veo luego, ¿sí? ¿Quién es ella? Mi esposa. No veo un anillo en su dedo. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Todas esas noches que según trabajas hasta tarde? ¿Cómo pudiste hacerlo? Después de tantos años de casados. Oye, odio decirte esto. Pero los hombres exitosos se engañan. Así es esto. Pero yo soy la que te hizo exitoso. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Tú me hiciste exitoso? ¿Sí? ¿Acaso lo olvidaste? Recuerda. Hace 5 años. ¿Quién se quedaba despierta contigo toda la noche cuando empezabas tu negocio? Hola, cielo. ¿Te hice otro café? Oh, ya es tarde. ¿Qué haces despierta? Me sentía mal. No podía dormir sabiendo que aún trabajas. ¿Cómo va todo? La hoja de cálculo. Ya llevo todo el día y no sé qué hacer. Déjame ver. Listo. ¿Qué? ¿Es todo? Yo llevaba horas en esto. Lo que sea por el hombre que amo. Estaré despierta, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Y luego, hubo una vez en la que casi te rindes porque se te había acabado el dinero. ¡Otra cuenta! ¿Cómo se supone que pague esto? Se acabó. Me rindo. Este negocio nunca funcionará. ¿Qué? No. Tú no vas a renunciar a tu sueño, amor. Tú no entiendes. Gasté todo el dinero que teníamos en este negocio. Tendré que buscar trabajo. Aguarda un segundo. Ten. Te servirá. ¿Efectivo? ¿De dónde lo sacaste? Sabía que había deudas, así que... vendí mi anillo de bodas. No necesito un anillo para saber cuánto me amas. Y no quiero que renuncies a tu sueño. Es muy importante para mí. ¿Lo hiciste por mí? Nunca olvidaré esto. Y te prometo que cuando sea exitoso, te compraré el anillo que quieras. Oh. ¿Ya ves? Yo sacrifiqué todo por ti, Richard. Y así es como me tratas. ¿Y qué creías? ¿Que trabajaría así de duro? ¿Volverme exitoso y ser el mismo?
Soy un directivo ahora. Y necesito a alguien que me haga ver bien. No a alguien que se vea vieja y cansada. Lo lamento. Brenda se acabó. Feliz cumpleaños, Richard. Ten una buena vida. Y una vez que Brenda se fue, Richard continuó trabajando en su negocio. Pero sin su esposa, no había quien lo ayudara a concentrarse o que lo guiara en sus decisiones. La nueva novia de Richard lo hizo comenzar a beber y a salir de fiesta. Richard comenzó a tomar decisiones muy malas. Y mientras que Brenda le ayudaba a ahorrar dinero, su nueva novia estaba más interesada en gastarse su dinero. Cada vez que lo veía, ella le estiraba la mano, pidiendo dinero para comprar ropa de diseñador y bolsos. El dinero de Richard se comenzó a acabar. Poco después comenzó a retrasarse en las cuentas. Y en lugar de ayudarlo a pasar los momentos difíciles como lo hizo Brenda, la novia de Richard solo estuvo ahí para los buenos momentos. Y cuando el dinero de Richard se acabó, su nueva novia también se fue rápidamente. Y sin Brenda a su lado, Richard perdió su negocio y toda su vida se fue cuesta abajo. Luego, un par de años después, Richard se encontró con Brenda por casualidad. 2 años después. ¿Brenda? ¿Brenda, eres tú? ¿Richard? ¡Wow! Luces increíble. ¿Tienes un segundo? Debo ir a una cita, pero podemos caminar y charlar. ¿Qué pasa? Escucha. Desde que tú me dejaste, no he dejado de pensar en ti. Y estaba pensando en que lo intentáramos de nuevo. Volver a empezar. ¿Qué piensas? Yo creí que me veía vieja y cansada para ti. ¿Dónde está tu secretaria? La que te hace lucir bien. Oye, me dejó y... Y siendo honesto, desde que te fuiste todo se fue cuesta abajo. Perdí mi negocio. ¿Es tu auto? Sí. La compré. Luego de que me engañaras, inicié mi negocio y ha tenido mucho éxito. Estoy muy feliz por ti. ¿Y qué dices? ¿Lo intentamos de nuevo? Escucha, aprecio tu oferta, pero no creo que eso funcione. Brenda, sí que has cambiado. ¿No creerías que trabajaría así de duro para ser la misma, o sí? Buena suerte. Eso que deben votar por mí, la princesa Paula, como presidenta de la clase de la secundaria Lincoln, porque soy popular y soy bonita. De acuerdo, gracias, Paula. Ahora escucharemos a... Lo siento, chicos, debo contestar esto. Steven, adelante. Hola, me llamo Steven. ¿Quieres darte prisa? ¿O eres en serio tonto? Oye, no fue gracioso. Creo que no debería... ¡Silencio, cuatro ojos! Yo no estaba hablando contigo. Listo, lo siento, chicos. Steven, ahora dinos por qué deben votar por ti. Creo que deben votar por mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que no haya abuso escolar, niño tonto. ¿Cómo harás que eso acabe si no puedes ni pronunciarlo? Oye, fue suficiente, Paula. Tuviste tu turno. Gracias. Steven, creo que es una maravillosa idea. De acuerdo, por hoy terminamos, pero si quieren oír el discurso de Steven y después votar, pueden hacerlo en la cafetería. Gracias. Voten por mí, por favor. Oye. Ay, no. Te ayudaré a recogerlo, pero no quiero que mi corona se caiga. Y, además, de cualquier forma, no ganarás. Ya basta,
Paula, no tienes que ser... Ay, por Dios, lo hará otra vez. ¿Cómo vas a ganarme si no puedes decir ni una palabra, tartamudo Steven? Ese seguro será su nuevo apodo. Será divertido verte en tu discurso, intentando no tartamudear. Ven, vámonos. Oye, ¿estás bien? No. Tal vez no debería buscar ser presidente. No digas eso. Te preguntaré algo. ¿Convertirte en presidente de la clase es importante para ti? Sí. Tal vez un día logre convertirme en presidente de los Estados Unidos, igual que Joe Biden. Ese es mi sueño. Creo que serías un presidente fantástico. Yo votaría por ti. Gracias. ¡Oye! ¡Qué sorpresa! No tartamudeaste al decir oye. Déjame en paz, Paula. Oigan, amigos, ¿a quién me parezco? Hola, compañeros. Soy el tartamudo Steven y no soy muy listo. ¡No hagas eso! No está bien burlarse de los demás, Paula. Verás... ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? Porque te lo mereces. Deja de hablar antes de que me burle de tu fea chamarra. Exacto. Como sea, no olviden ir a la cafetería y votar por mí. A menos... que prefieran tener al tartamudo Steven como presidente de la escuela. Tartamudo Steven, tartamudo Steven, tartamudo Steven, tartamudo Steven, tartamudo Steven. Steven, hola. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? No quiero seguir con esto. Todos me dicen tartamudo Steven y dicen que no soy muy listo. ¿Quién lo dijo? Oye, no los escuches, ¿de acuerdo? Solo porque tartamudees no significa que no seas listo. ¿Y si es cierto? ¿Y si soy muy tonto? Jamás podré ser presidente. ¿Quieres saber algo? Cuando era joven, yo tartamudeaba. ¿En serio? Sí. No olvido que me ponían apodos y los demás se reían y eso me avergonzaba, pero algo que mamá decía me hizo sentir mejor. ¿Qué le dijo? Que cuando alguien tartamudea es porque lo que dice es tan genial que lo repite. Eso me agrada, pero no sé si pueda convertirme en presidente si hablo así. ¿Qué me dijiste antes? Que tu sueño es volverte presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, bueno, lo era. Sí, pues Joe Biden tartamudea. ¿En serio? Sí. Y si el tartamudo Joe Biden es presidente de los Estados Unidos, ¿qué evita que el tartamudo Steven sea el presidente de la secundaria Lincoln? Y tu campaña es frenar el abuso, ¿cierto? Sí. Entonces que los abusivos no ganen. Ve a dar tu discurso. Voten por la princesa Paula, voten por Steven. Por eso deben votar por mí. Soy popular y bonita. Además, haré que tengamos menos tarea y más películas. Gracias, Paula. Es princesa Paula. Claro, lo había olvidado. De acuerdo, el siguiente es Steven. Steven, sube y diles a todos por qué deben votar por ti. Hola. Creo que deberían Es votar, genio. ¡Paula! Eso no fue muy lindo. Solo pienso, ¿cómo va a ganarme si ni siquiera puede pronunciarlo? Suficiente. Silencio. Continúa, Steven. Termina lo que decías. ¿Cuántas veces dejaremos que alguien abusivo nos haga sentir mal por quienes somos? ¿O que hagan comentarios sobre las gafas de Gordon? ¿O se rían de la chaqueta de Sally? ¿O que me llamen tonto y decir que tartamudeo?
Ya fue suficiente. Eso se acabó. Eso sí, votan por mí como presidente. ¿Por qué le aplauden? Ni siquiera puede decir las cosas. Las cosas que dice son perfectas para mí. Sí, de hecho me gusta cómo habla Steven. De acuerdo, entonces, si su voto es por Steven, levanten la mano. ¿Qué? No hablas en serio. Bien, es oficial. Steven es el siguiente presidente de la clase de la secundaria Lincoln. No te asustó dar ese discurso. Yo no podría, porque tartamudeo. Puedes lograrlo. Nunca olvides que si alguien tartamudea, significa que lo que intenta decir es tan genial que deben repetirlo. Eso me encanta. Luz es perfecta. Te veré pronto, ¿bien? Te amo. Oh, Allen es un chico tan dulce. Qué suerte que encontraste a tu alma gemela. Oye, ¿qué sucede? Nada. Por favor, Sara. Hemos sido mejores amigas por 10 años. Sé cuando algo te sucede. No sé si ser esposa de Allen sea la decisión correcta. No dejo de pensar en Jeff. ¿Jeff? ¿Tu exnovio quien te engañó y te hacía llorar todo el tiempo? ¿En él estás pensando cuando tienes a Allen que te trata como una reina? Lo sé. No logro sacarlo de mi mente. ¿Qué tal si cambió? Sujetos como él no cambian. Y además, no puedes iniciar otro capítulo en tu vida si sigues releyendo el anterior. Debes superarlo. ¡Sara! Gracias a Dios. Creí que no iba a llegar a tiempo. ¡Jeff! ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que irte. No eres bienvenido aquí. Sé que este no es el momento, pero no habría podido vivir en paz si no te lo decía. No logro dejar de pensar en ti, Sara. Por favor, no te cases. Intentémoslo de nuevo. ¿Es en serio? No lo escuches, Sara. Tú sabes cómo es él. Claro que retomará sus viejos hábitos. Oye, sé que me equivoqué en el pasado, pero ya no soy ese hombre. Lo prometo. He cambiado. ¿De verdad? Sí. De verdad te amo. Sara, por favor, no le creas. Los sujetos como él no cambian. También te amo, Jeff. Sí. Ven conmigo. Hay que irnos de aquí e iniciar una nueva vida juntos. Sí. 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 Andando. Bien. Lo siento, Jessica. Debo irme. Por favor, dile a Allen que lo siento. Sara se va mientras su dama de honor se queda ahí, sorprendida, sabiendo el gran error que está cometiendo. Sara comienza a disfrutar su nueva vida con Jeff, quien empieza a tratarla tan bien. No podría ser más feliz sintiendo que encontró a su alma gemela. Eso, hasta que Jeff comienza a retomar sus viejos hábitos. Muy pronto empieza a mentirle a Sara y a engañarla, como solía hacerlo.
Sara está devastada y termina con él llorando. Ahora está desolada y se da cuenta de que está sola. Comienza a extrañar a Allen de verdad y desearía nunca haber vuelto con su ex. 2 años después. Y entonces, un día, se encuentra por casualidad con Allen. ¿Allen? ¿Sara? ¿No te había visto desde que huiste de la boda? Lo sé. Me arrepiento de hacer eso. Solo quiero decir que lamento todo lo que pasó. Jamás debí volver con mi ex. No sigas. Descuida. Te perdoné hace mucho tiempo. Oye, si estás de acuerdo, ¿podríamos recomenzar? Lo siento, Sara, pero si aprendí algo es que no puedes iniciar otro capítulo en tu vida si sigues releyendo el anterior. Hola, amor. Llegaremos tarde a la recepción, andando. Eres tan hermosa. De verdad, te amo. Yo también a ti. Soy la más afortunada del mundo por hallar a mi alma gemela. Señora Becker. Él me da muy poco dinero, señoría. El mes pasado solo me dio $300. Es por eso que debo tener el 100% de la custodia de Britney. No, quiero estar con papá también. Shh. Silencio, mi amor. ¿Es verdad, señor Jones? ¿No es capaz de solventar las necesidades económicas de su exesposa? Las cosas han estado difíciles, señoría. Después de pagar la comida y la renta, le di todo el dinero que tenía, pero aún no es suficiente. ¿$300 al mes, Roger? ¡Es patético! ¡Qué bueno que tenemos a Demian ahora, que gana el doble de dinero que tú! Tal vez no gane mucho dinero, pero eso no me hace un mal padre. Verá, cuando estábamos casados, no tenía mucho, pero todos los días iba por Britney a la escuela. Le preguntaba cómo había estado su día y reíamos todo el camino a casa. Y a la hora que llegáramos a casas, sin importar qué estuviera haciendo, siempre ponía las necesidades de Britney primero. Le daba todo mi tiempo y atención para que saliera adelante con su vida. En la noche, yo llevaba a mi pequeña a la cama y le leía historias antes de dormir. Veía su mirada y lentamente se quedaba dormida, sabiendo que su padre la ama. Así que verá, tal vez solo tenga la mitad del dinero, pero le doy el doble de amor. Y eso es lo que importa. Lo siento, pero esa es la excusa más triste que he escuchado. Roger, no puedes pagar las cuentas con amor. ¡Orden! Siéntese, señora Becker. Lo siento, señoría. Bueno, he escuchado sus testimonios, pero tengo que analizar bien esto. Esta corte se reunirá en 2 días para mi decisión. Papi, no quiero estar sin ti. Yo tampoco quiero estar sin ti, mi amor. Britney, ven aquí, en este instante. Al día siguiente, la mamá y Demian fueron por Britney a la escuela. Britney trató de decirle cómo había sido su día, pero a él no le importó. La mamá lo vio, recordando cómo Roger hacía reír y sonreír a Britney. Más tarde, Britney le pidió a Demian que la ayudara con su tarea.
pero él no tenía tiempo para ella. La mamá lo observó, recordando cómo Roger le daba toda su atención. Esa noche, cuando Britney estaba por irse a dormir, le pidió a Demian que le leyera una historia para dormir, pero él dijo que no. La mamá vio con tristeza, dándose cuenta de lo mejor padre que era Roger para Britney. Y entonces, al otro día, regresaron a la corte. Buenos días a todos. Buenos días, señoría. Señora Baker, ¿su novio no nos acompaña? No. De hecho, ya no estamos juntos. Ya veo. Bueno, señor Jones, usted parece ser un buen padre, pero dada su situación financiera, creo que lo mejor es darle a la señora Baker el 100% de la custodia. ¿Sí? ¿Eso es lo que aún quiere, señora Baker? ¿Qué? No, no, señoría, por favor. Mamá, por favor. No quiero estar sin mi papi. No puedo vivir sin mi hija. Lo lamento, pero a menos que la señora Baker haya cambiado de opinión, le otorgo el 100% de la custodia de... ¡Espere! Yo cambié de opinión. Ahora me doy cuenta de que Roger en verdad es buen padre. Incluso si él gana la mitad de dinero, él le da el doble de su amor y eso es lo que importa. Y tal vez podríamos tratar de ser una familia de nuevo. Me encantaría. ¡Sí! Te amo mucho, papá. Y yo también a ti, cariño. Y vivieron felices para siempre. Dulces sueños, cariño. Cariño. ¿Por qué ocultaste tu teléfono? Oh. Por nada. Escucha, mi madre se siente mal otra vez. Y pasaré el día con ella. Sí, claro. Lamento escucharlo. Sí. Pero antes de que te vayas, yo te tengo un obsequio. ¡Ay! ¿Me compraste algo? Uh-huh. Mi amor, sabes que adoro los obsequios. Esto es un bolso nuevo de... ¡Sara! ¿Me compraste un bolso de... ¿Sara? Jamás en la vida usaría esa cosa barata. Ok, entiendo. Lo siento. Lo siento. Pero, oye, en cuanto sea vicepresidente de la compañía, podré comprarte el bolso que desees, ¿de acuerdo? Sí. ¡Claro, Dani! ¡Llevas diciendo eso años! ¡Oh, Erika! Cuando me den el ascenso, nos mudaremos de esta pocilga a un lindo penthouse. ¡Oh, Erika! Un día te compraré todos los bolsos de diseñador que quieras. Dime la verdad. Eso jamás pasará, ¿cierto? Me tengo que ir. Cariño, oye, se te olvidó algo. ¿Es lencería? Oh. ¿Llevarás lencería con tu madre? ¡Qué extraño! No tengo idea cómo llegó eso ahí. Sin duda no la necesitaré. Sí, irás con tu madre, ¿cierto? ¡Claro que iré! ¿Por qué te mentiría? Además, Dani, si no hay confianza, no tenemos nada.
¿cierto? Cierto. ¿De acuerdo? Volveré al trabajo. Te amo. Ah, y dile a tu madre que espero que se sienta mejor, ¿sí? Sí. Adiós. Después de 2 meses de rentar este espacio, está quedando muy lindo. Y debo decir que me impresionas. Bueno, quizá te puedo impresionar con este obsequio que te traje. ¡Oh! ¡Reggie! ¡Me compraste un obsequio de Gucci! Me agradaste desde el inicio. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué una hermosura como tú se anuncia en una página? Oye, hay muchos hombres que desearían estar contigo. Bueno, para ser honesta, tengo un esposo. Solo que él no puede cumplir mis necesidades. Antes de irme, intentó darme un estúpido bolso de Zara. ¿Puedes creerlo? Pues no. Una mujer como tú jamás usaría eso. ¡Exacto! Lo entiendes. Necesito un hombre real que cumpla mis necesidades. ¿Como tú? ¿Te parece si nosotros vamos a mi casa? Tengo un penthouse, ¿sabes? Solo un segundo. Hola. No puedo hablar ahora. Estoy con mamá. Me disculpo por eso. ¿Tú dijiste penthouse? Me compras cosas de diseñador y vives en un penthouse. Creo que tú eres justo lo que estaba buscando. ¿Oh, sí? Sí. ¿Por qué no me pongo algo más cómodo? En realidad, antes de que lo hagas, tengo otra sorpresa para ti. Adoro las sorpresas. ¿Otro obsequio de diseñador? Es algo mejor. Dame un segundo. ¡Guau! Bien. ¿Cuál es la sorpresa? Soy yo. Soy la sorpresa. ¡Dani! ¿Qué haces aquí? Tú deberías explicarlo. ¿No ibas con tu madre? Iba a hacerlo. Bueno, sí voy a ir. Solo pasé con un amigo. Ya deja de mentir, Erika. Te he estado espiando desde hace mucho tiempo. Verás, has actuado muy extraño últimamente. Siempre ocultabas tu teléfono al verme. Y decías que te quedarías con tu madre todo el tiempo. El otro día llegué temprano a casa para darte una gran noticia. Y encontré tu teléfono en la cama con un mensaje de un papi. Ahí supe que estás en una página de citas. Quedé devastado. Quería saber si me habías engañado. Así que le pedí a un amigo que creara un perfil y que te escribiera en el sitio. Solo para ver qué tan lejos llegarías.
Así que verás, Reggie no es un tipo rico que conociste en internet. Es mi amigo. Y ahora sé lo que has hecho todo este tiempo. ¿Y qué es lo que esperabas, Dani? Quiero cosas de diseñador. Quiero vivir en un lugar lindo. ¿Solo debería sentarme a esperar que obtengas un ascenso? Oh, en realidad, las noticias que quería contarte hoy... Recibí el ascenso. Y no solo están ofreciéndome un sueldo mucho más alto y sustancial. Resulta que también me darán un gran bono. ¿En serio? Uh-huh. ¿Eso significa que vas a ganar mucho más? Sí. Oh. Y este es el obsequio que yo te compré. Pero eso fue antes de saber que estabas engañándome, así que tal vez deba devolverlo. Escucha, vayamos a casa. Hay que hablar sobre esto. Estoy segura de que lo resolveremos. Estamos en casa. Bueno, esta es mi casa. La renté hace una semana. Iba a darte las llaves como obsequio. ¿Qué? Pero dudo que vayas a necesitar estas llaves. Así que solo vete. No, no, pero por favor, dame otra oportunidad. No. Porque alguien me dijo que si no hay confianza, no tenemos nada. ¿Cierto? Dani, por favor, no hagas esto. Solo vete. Y llévate tu lencería. Luzco muy básica junto a ti. ¿Y si me pongo maquillaje primero? ¡Basta! ¡Luces genial! Como sea. Hola, Jasmine. Hola, Eve. Hola. ¿Qué te dije sobre tocar antes de entrar? Lo siento. ¿Qué quieres? Queremos hacer un video de TikTok. Genial, ¿puedo salir? No, ya déjanos solas. Bien, ya va a empezar. Espera. Uno. ¡Ey! ¡Bum, bum, bum! ¡Ey! ¡Bum, bum, bum! ¡Ey! ¡Bum, bum, bum! ¡Ey! Arruinaste nuestro video, Rosa. Ahora debemos empezar de nuevo. ¡Oh, eres tan molesta! Lo siento, solo quería estar con ustedes, chicas. Bueno, Ivy y yo no queremos estar contigo. Oh, oye, no me molesta. ¿Puedes hacer TikToks con nosotras? Oye, no, por supuesto que no. No tienes que ser buena con ella porque será más molesta. Ve a jugar con tus muñecas o amigos imaginarios. Haz lo que tú quieras, solo déjanos solas. Ay, siempre está molestando. Perdón por eso. Me siento mal. Ella solo quería estar con nosotras. Es mi hermanita. ¿Por qué querría yo estar con ella? Bueno, ya vamos a empezar, ¿bien? 3, 2, 1. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y aún irás al cine este fin de semana? Sí, iré. ¿Puedo ir al cine también? ¡Ay, no te metas! Espera, no me digas que es el espagueti que dejé. No lo sé, lo vi en el refrigerador. ¡Ay, era mi espagueti! Lo iba a comer para almorzar. Oh, lo siento, no comí mucho. Toma el resto. Ay, no, ya ni siquiera lo quiero. Ay, ¿cómo terminé con la hermanita más molesta que hay? Oye, está bien, Rosa. No te preocupes por eso. Puedes comer con mi mamá y conmigo. Iremos a un lugar italiano y la pasta es muy rica. Ay, bien. La próxima vez, aléjate de mis cosas. Ay, me voy a arreglar que ya casi nos vamos. Volvamos a mi cuarto. Enseguida voy. Oye, Rosa, ¿estás bien? Es solo que quiero estar con mi hermana, pero mi hermana nunca quiere estar conmigo. Lo siento. Te diré algo. Hablaré con ella por ti, ¿está bien? Está bien. Me gusta tu collar. Gracias.
Mi mamá lo compró para mí. Verás, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué molestas a mi amiga? Oh, no me molesta. Yo fui quien me puse a hablar con ella. De todas formas, ya iba a tu cuarto. Nos vemos luego. Adiós. Entre más hables con ella, más querrá estar con nosotras. Solo ignórala. Créeme. Y sí, ella me irrita demasiado. Solo creo que te sigue porque quiere ser como tú. Exacto, lo que es muy molesto. No tienes una hermana, por eso no lo entiendes. Ay, bien, solo debo ponerme la sombra y con eso ya terminé. No, dijiste que tenías la nueva paleta Lifelam. ¿Puedo verla? Sí, excepto que no la encuentro. ¿A dónde se fue? Aquí no. ¿Y si Rosa la tomó? Juro que... ¡Ay, Rosa! ¡Rosa! Jasmine, tranquila. ¿Has visto mi paleta Lifelam? ¡Rosa! Sí. ¿Usaste mi nueva paleta? ¿Cómo pudiste? ¡Aún ni siquiera la abría! Lo siento, te vi con el maquillaje y yo quería ser como tú. ¡Te dije un millón de veces que no usaras mis cosas! ¡Prácticamente la arruinaste! Estoy segura que aún sirve. ¿Puedo verla? ¡No! Solo olvídalo. ¿Por qué tienes que arruinarlo todo, eh? ¿Sabes? A veces desearía no tener una hermanita. ¿Sabes? En serio no deberías decirle cosas así a Rosa. Es tan molesta. Quisiera que desapareciera para siempre. No es verdad. Te juro que no lo querrías. Ay, pues es fácil para ti decirlo. No tienes idea de cómo es tener a una hermanita odiosa. Y, oye, ¿estás bien? De hecho, sí sé cómo se siente tener una hermanita, pero nos separaron. Verás. Hace 6 años. Yo siempre me enojaba con mi hermanita Abby, aún por las cosas más pequeñas, así como tú peleas con tu hermana. Y eso enloquecía a mis padres. Un día, estaba tan ocupada peleando con Abby por algo que ni siquiera noté cuando mis padres se iban a una reunión. Nunca tuve la oportunidad de siquiera despedirme. Más tarde esa noche, llamaron a la puerta. Mi abuela fue a abrir. Nunca imaginamos que sería un oficial de policía que iba a darnos la noticia más triste que jamás hemos recibido. Nos dijo que nuestros padres tuvieron un terrible accidente de auto y ninguno de los dos sobrevivió. No pudimos dejar de llorar. Como nuestra abuela era muy mayor para cuidarnos, el gobierno se encargó de Abby y yo. Recuerdo que vi a mi hermana llorar y decidí que desde ese momento ya no iba a pelear más con ella. Al fin comencé a ser buena con ella. Eres mi persona. Y luego, unas semanas después, una mujer vino de visita. Mi hermana y yo nos emocionamos mucho, pensando que tendríamos un nuevo hogar. Pero luego, descubrimos que solo se llevaría a Abby. Y no a mí. Entonces, así fue como nos separamos. Así que verás, sí sé cómo se siente tener una hermanita. Lamento todos esos años peleando con Abby. Incluso perdí tiempo con mis padres a causa de eso. ¡Ay, por Dios! Lamento que tuvieras que pasar por todo eso. Me siento tan terrible. Ah, está bien. Fue hace tiempo. No hablo mucho de eso por lo duro que es. Sí. Oh, lo entiendo por completo. ¿Y dónde está Abby ahora? No lo sé.
He estado buscándola. Mi nueva mamá la está buscando. Todos lo intentan. Después de que el centro de adopción cerró, todos los registros se perdieron. No puedo creer eso. Debe haber algún modo de hallar a tu hermana. Bueno. Oh, es mi mamá. Debe estar afuera. ¿Lista para irnos? Ah, sí. Creo que me voy a quedar para hablar con Rosa. Creo que esa es una buena idea. Bueno, te llamo luego. Gracias. Por todo. De nada. Ve con ella. Adiós. Adiós. Oye, Jasmine. En serio, lamento que... No tienes que disculparte. Yo soy quien debería disculparse. A partir de ahora te prometo que seré más linda contigo. ¿En serio? ¡Wow! Vamos. Te enseñaré cómo debes maquillarte. Está bien. ¿Qué le pasó a Eve? Creo que la escuché llorar. Sí. Puedes creer que tiene una hermana, pero la separaron al adoptarlas y ahora Eve no sabe dónde está. ¿Qué? ¿En serio? Deberíamos ayudarla. También quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Y si vamos a la agencia de adopción? Ya intentó eso, pero ya cerraron. ¿Qué tal si...? Perdona, es Eve. Quiere que le envíe el video de TikTok que hicimos antes. ¿TikTok? ¿De qué hablas? Podemos hacer un video de TikTok con una foto de Eve y contar la historia de cómo Eve y su hermana se separaron. ¿Y si el video se vuelve viral? Tal vez la hermanita de Eve pueda verlo. ¡Wow! ¡Eres una genio! ¿Ves? No es tan malo estar conmigo después de todo. Muy bien. Vamos, hagamos ese TikTok. Jasmine y Rosa grabaron un TikTok juntas para tratar de hallar a la hermana de Eve. En el video, mostraron una foto de Eve y contaron la historia de cómo la separaron de su hermana y que intentan hallarla. Después de mucho, el video terminó siendo viral. Millones de personas lo vieron y lo compartieron con amigos para ayudar a Eve a reunirse con su hermana. Jasmine y Rosa no lo podían creer. Y luego, un par de semanas después, una visita inesperada llama a la puerta. Aún no puedo creer cuántas vistas tuvo el video. Gracias ambas por hacerlo. De nada. Pero estoy triste de que nunca encontramos a... Yo abro. Ah, hola, ¿puedo ayudarla? Eres la chica que hizo el video en TikTok. ¿Está Eve aquí contigo ahora? ¿Por qué? ¿Quién es usted? Eve. No puedo creerlo. ¿Eres tú? Esto es un milagro. Abby, ven aquí, corazón. ¡Abby! Te extrañé demasiado. También te extrañé. No pasó un día en que no pensara en ti. Igual. Te busqué por todas partes. Pero, ¿cómo me encontraron? Vi el video de TikTok y reconocí el collar de inmediato. Porque ustedes deben estar juntas. Gracias por hacer ese video para encontrar a mi hermana. Oh, todo esto fue idea de Rosa. Hola, soy Rosa. Mucho gusto. También es un gusto. Ahora todas podemos estar juntas. No puedo esperar. ¿Les gustaría pasar? Sí. Sí, claro. Basado en una historia real. Estas son dos hermanas, como nosotras. Y las hermanas siempre están juntas. ¿Cierto? Sí. Bella. Quiero presentarte a tu nueva mamá. Te ha adoptado. Hola, Bella. Gusto en conocerte. ¿Estás lista para ir a tu nueva casa? ¡Sí!
Lo siento, cariño, pero solo Bella fue adoptada. ¿Qué? No me voy a ir sin ella. Cierto, no puede llevarse a mi hermanita lejos de mí. Es la única familia que tengo. ¿Por qué no nos adoptan a ambas? Bueno, yo quería adoptar una niña que fuera más joven. Lo siento. Por favor, no me lleve. Ah, Bella. Así debe ser. Ay, lo siento. Vamos. No importa lo que pase, siempre seremos hermanas, ¿de acuerdo? ¡Adriana! ¿Por qué nadie quiere adoptarme? Encontrarás una familia algún día, cariño. Con su hermana Bella alejada de ella, Adriana se quedó llorando preguntándose si algún día encontraría una familia que la quisiera. Pasó mucho tiempo en el orfanato con la esperanza de ser adoptada por alguien. Pero pasaba que nadie elegía a Adriana porque ella era más grande que los demás niños. Y entonces un día sucedió que fue entrevistada por un reportero que hacía una historia sobre adopción que cambiaría su vida para siempre. Grabando. ¿Y cuál es tu nombre, jovencita? Adriana. Es un bonito nombre. ¿Qué edad tienes? Tengo 13 años. Bien, Adriana. Si tuvieras 3 deseos, ¿cuáles serían? Puede ser lo que sea. Mis 3 deseos serían... Familia y familia. Solo quiero una mamá y un papá. O al menos una mamá. O solo un papá. Sería feliz con quien fuera. Una vez que el video de la entrevista con Adriana salió al aire, se hizo viral y obtuvo millones de vistas en internet. La agencia de adopción recibió miles de solicitudes en pocos días, todas solicitando adoptar a Adriana. Y entonces un día, su deseo de ser adoptada finalmente se hizo realidad. Hola. Tú debes ser Adriana. Estamos muy emocionados de conocerte. Gracias. ¿Ustedes deben ser Jimmy y Mary? De hecho, puedes llamarnos mamá y papá, si tú estás de acuerdo. Me encantaría. Oh, y de hecho, tenemos una sorpresa para ti. Esperen. Estos son... ¡Adriana! ¡Bella! Pero no lo entiendo. No funcionó con la última familia de Bella, así que fui capaz de hacer algunos arreglos. Porque, después de todo, las hermanas siempre están juntas, ¿cierto? Oye, ¿estás bien? Te sudan las manos. Ay, solo estoy nerviosa. Y si no le gusto a tu hermana, no todos entienden nuestra diferencia de edad. Espera, le agradarás, ¿ok? Una vez que vea lo mucho que nos queremos, lo entenderá. Ya llegó. ¡Hola, Maggie, por aquí! ¡Sam! Hola. Ay, siento llegar tarde. No hay problema. Lo siento.
Quiero que conozcas a alguien que es especial. Hola, soy Gail. He oído muchas cosas buenas sobre ti. Gracias. Yo no sabía que tu nueva novia tiene una hija. No la tiene. ¿Es ella? ¿La chica de la que te hablé? ¿Me estás diciendo que esta es tu nueva novia? Sam, le doblas la edad. Tal vez eso sea cierto, pero eso no importa. Lo que importa es que yo la amo. Y ella me ama. Oh, Dios. Sam, no seas tan tonto. ¿Realmente crees que una chica de 20 años está contigo por amor? Tengo 25, de hecho. ¿Y por qué más estaría con él? Por su dinero, claramente. Maggie, ¿cómo te atreves a decir eso? Ni siquiera la conoces. No necesito conocerla. Las mujeres jóvenes solo buscan a los hombres mayores por una cosa. Y por supuesto que no es por amor. ¿Sabes? No deberías juzgar a alguien antes de conocerlo bien. ¿Sabes? Tiene razón. Y para que conste, ella no me buscó. Fue mutuo. No es que eso cambie algo. No puedo creer que seas tan ingenuo de hacerla tu novia. Gail no es mi novia. Oh, gracias a Dios. Al menos tiene sentido común. Pensé que sí era en serio. Soy su prometida. ¡Ay, por Dios! Por favor, dime que es una broma de mal gusto. No. No lo es. Se lo propuse la semana pasada. ¡Sam! ¿Por qué harías eso? ¡No puedo creer que seas tan ciego! Hola, señora. ¿Puedo ofrecerle algo? Ay, por Dios, sí. Necesito un trago. Un martini sucio con ginebra extra. Claro, ahora mismo. No sé qué hacer. ¿Ustedes quieren algo más? Si ella pide un cóctel, comprueba su identificación. Podría ser menor de edad. ¿Quieres un trago? No, gracias. Estoy bien. Estoy bien, gracias. Escucha, entiendo que esto es difícil de entender para muchos, pero te prometo que no me interesa el dinero de Sam. Claro que no. Y el cielo no es azul. Maggie, dale una oportunidad, por favor. Estoy seguro de que cuando la conozcas, la amarás tanto como yo la amo. No estás enamorado de ella, Sam. Estás embobado con ella. Hay una diferencia. No se lo hubiera propuesto si fuera el caso. Nunca había sentido esto por nadie. Yo tampoco. Ok, déjame preguntarte algo. Si te enfermaras, ¿realmente crees que se quedaría a tu lado? Probablemente querría que mueras para quedarse con tu dinero. Yo sé que ella permanecería a mi lado. Gail es leal. Pero la verdadera razón por la que te invité hoy es porque firmaré mi testamento y necesito que seas testigo. ¿Le dejas el 100% de todo lo que tienes a ella? Así es. Lo he pensado mucho. ¡Te volviste loco, Sam! ¿Dice que le vas a dar $250,000? Tú lo pusiste en esto. ¿No es así? No. Insistí en que no me diera nada porque sabía los problemas que causaría. Sí, claro. Sam está jugando contigo. No dejaré que hagas esto. Maggie. Yo puedo tomar mis propias decisiones, ¿ok? Si no quieres firmar, está bien. Puedo pedírselo a alguien más. Pero realmente prefiero que seas tú. Bien. Si quieres darle todo lo que tienes a esta casa fortunas, que así sea. Listo. Pero te digo, este es el mayor error de tu vida. No, Maggie. Tú te equivocas. Sam, ¿estás bien? Toma, bebe un poco. No actúes como si te importara.
No soy tan fácil de engañar como mi hermano. Solo te importa el dinero. Maggie, debes parar. Tienes que disculparte. No necesito hacer nada. Un martini con ginebra extra para usted y dejaré la cuenta aquí. Gracias, yo me encargo. Por supuesto que sí. Seguro ella no paga nada. Ella paga todo el tiempo, Maggie. ¿Sabes qué? No puedo seguir viendo esto. Es muy doloroso. Un día, cuando estés realmente enfermo, entonces ella te dejará completamente solo para que mueras. Y te darás cuenta. No digas que no te advertí. Mi amor, siento mucho todo esto. No sé lo que le pasó. No suele ser así. Está bien. Sabía que esto iba a pasar. La gente no entiende nuestra diferencia de edad. Sí, tienes razón. Pero un día se dará cuenta y entonces... Sam, ¿estás bien? Has estado tosiendo mucho. Deberíamos ir a que te revisen. Hola, ¿usted es Gail? Sí. ¿Cómo estás, Sam? No muy bien, por desgracia. ¿Puede venir conmigo? Resulta que Sam tiene cáncer avanzado. Para ser honesta, no sé cómo no terminó aquí antes. ¿Qué? ¡No puede ser! Tuvimos que ponerlo en coma inducido. No. La única posibilidad que tenemos... No. Sam. Doctora, mi hermano va a estar bien. Bueno, le explicaba a Gail, la única posibilidad que tenemos es operarlo de inmediato. Muy bien. Y aún así es una pequeña posibilidad. Debemos hacer lo que sea necesario. En realidad, revisamos su testamento y como está en coma, Gail es la que puede tomar la decisión. Por supuesto. Yo no quiero perder a Sam. No puedo estar sin ti. En verdad, te amo mucho. ¿Doctora? Sí. ¿Qué pasa? Tengo malas noticias. Revisamos su seguro y no puede cubrir el costo de su cirugía. Oh, no. Lo siento, pero parece que Sam tendrá que pagar por la cirugía. Son $249,000. Está bien, tengo autoridad para firmar. Pero es todo el dinero que tiene Sam. Eso significa que no recibirás nada. Y yo diría que solo hay un 10 o 15% de posibilidades de que sobreviva. Así que tal vez quiera pensarlo. Pues no necesito pensarlo. ¡Amo a Sam! Incluso si hubiera un 1% de posibilidades, lo haría. Muy bien, entonces empezaremos de inmediato. Enfermera, prepare el equipo y yo la sala de operaciones. Enseguida, doctora. Por favor, no me dejes. No puedo vivir sin ti. Gail. Maggie. Doctora, por favor, denos buenas noticias. Sí, doctora. De hecho, no es necesario. Sam puede decírselos. ¡Sam! ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! Estaba tan preocupada por ti. ¡Au! ¡Ay! Lo no, siento. Estoy bien. Me alegro tanto de que estés bien. Sí, a mí también. ¿Y tú? Gracias por haberme traído al hospital. La doctora dice que de haber llegado más tarde, estaría muerto. Por supuesto. Me alegro de que estés bien. En verdad, te amo mucho. Yo también te amo. Sam, no sé si la doctora te lo dijo, pero tuvimos que usar lo último de tu dinero para pagar la cirugía. Está bien, lo entiendo. Entonces, Gail, ¿estás segura de que aún quieres quedarte con Sam? Oye, ¿de qué estás hablando? Bueno, ahora que no le queda dinero, tú... Aquí tiene, Gail, su tarjeta de crédito y el recibo por el costo de la cirugía. Gracias. ¿Qué? ¿Su tarjeta? Espera, estoy confundida. No usé el dinero de Sam para pagar la cirugía. Usé el mío.
Verás. Gail tiene una compañía de tecnología y tiene mucho más dinero que yo. Estaba tratando de decirte eso. Entonces, ¿realmente no estabas con Sam por su dinero? No. Lo siento mucho. Está bien. Solo espero que sepas. No, debí juzgarte antes de conocerte. Ahora lo veo. Sí. Pero lo más importante es lo mucho que amo a Sam. Ay, mi amor. ¿Y yo a ti? Vamos, abrázame. Entonces, ¿hasta cuándo se quedará tu hermana con nosotros? Tranquila, se va a mudar en cuanto encuentre trabajo. De acuerdo, pero ya pasaron 6 meses. Comienza a parecer que se está aprovechando de nosotros. ¡Ay! Prepararon el desayuno. Yo iba a comer eso, pero claro, quédatelo. Solo prepararé otro. Genial, porque yo estoy hambrienta. Al fin, el paquete que ordené. Recién lavé los platos. ¿Te importaría lavar tu plato? Es solo un plato, ¿qué importa? Oye, Ashley, ¿no deberías estar saliendo ya? ¿No es a las 9 tu entrevista? Decidí que no iré ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no logré despertar a tiempo. Digo, ¿quién agenda una entrevista tan temprano? ¿Alguno podría comprar más jugo cuando vuelvan del trabajo? Nah, de hecho, ¿podrías ir a la tienda? Te enviaré la lista. Tenemos agendas muy ajustadas hoy. ¿Cierto, Paul? Sí, sí. De hecho, creo que ese es un gran plan. Es chiste, ¿cierto? Yo no tengo tanto dinero. Entonces sí tienes suficiente para comprar zapatos, pero te falta dinero para ayudar con los víveres. Sí. Estos tacones son una necesidad. Ese es mi novio. Yo abro. ¿Ves de lo que hablo? No ayuda a limpiar nada en la casa. No quiere contribuir con las compras. Y ahora está invitando a su novio a venir. Ya sé, pero ¿qué se supone que haga? Ella es mi hermana. Debo apoyarla hasta que encuentre trabajo. Ay, no creo que siquiera esté buscando trabajo. Solo digo que hay una diferencia entre intentar apoyar a alguien y dejar que se aproveche de ti. Oigan, él es Scott, mi novio. Hola. Solo quería agradecerles por dejarme vivir aquí un tiempo. Cuando mi mamá me echó, no sabía qué iba a hacer. Espera, ¿qué? ¿Él va a venir a vivir aquí? Pues era solo por un tiempo, ya saben, hasta que consiga trabajo. Sí, no ha sido sencillo por mis antecedentes. Pero seguro pronto encontraré algo. ¿Paul? ¿No vas a decir nada? Sí. Scott, ¿te molestaría dejarnos un par de minutos a solas, por favor? Ve por allá. Sí, sí, seguro. Sí, gracias. Ashley, ¿cómo pudiste invitar a tu novio a vivir aquí sin siquiera consultarnos primero? No creí que fuera tan importante. ¡Claro que es importante, Ashley!
Oye, lo siento, pero creo que es momento de que te mudes y rentes un departamento. ¿Qué? ¿Sabes que estoy pasando por un momento difícil? ¿No quieres apoyarme? Claro que quiero apoyarte. Eres mi hermanita, pero... Ashley, hay una diferencia entre intentar apoyar a alguien y dejar que se aprovechen de ti. Bien. No te necesito. Voy a conseguir un trabajo y un departamento con Scott. Gracias por nada. Ashley. El esposo y la esposa se quedaron ahí, viendo cómo Ashley salía de la casa muy enojada. Ahora que Ashley ya no puede contar con su hermano, se toma el buscar trabajo mucho más en serio. Muy pronto, la contrata una compañía. Ashley y Scott terminan rentando un departamento juntos. No podrían ser más felices. Parecía que todo empezaba a mejorar. Eso, hasta que Scott invita a su hermana a mudarse con ellos. Ella se instala rápidamente en la casa sin siquiera consultarlo con Ashley. Los meses pasan y la hermana de Scott no solo no paga renta, sino que tampoco ayuda a limpiar la casa. Espera que Ashley se encargue de todo. Ashley ahora entiende por fin lo que se siente que se aprovechen de ti. Y entonces un día, Ashley decide ir a visitar a su hermano y a su cuñada. Ashley, hola. ¿Está todo en orden? Sí. Solo vine a decirles... que lamento el modo en que los traté, chicos. Ahora entiendo la diferencia entre intentar apoyar a alguien y... dejarlos que se aprovechen. Ay, está claro que yo me aproveché. Ay, lamento tanto lo ocurrido. Wow, es grandioso escucharte decir eso. Oh, les compré víveres. Me dejaron vivir todos esos meses gratis sin pagar nada, así que era lo menos que podía hacer. Oh, gracias, de verdad. Ven acá. Buen día, cielo. Ten tu café. Wow, luces muy hermosa hoy. ¿Cierto, cariño? Sí, mamá. Tu piel está radiante. Basta ya, ambos. Odio mi piel. Luzco horrible. Cariño, por favor, acepta un cumplido. ¿Solo una vez? Debo alistarme para el yoga. No olviden que debemos ir a una boda después. Muy bien, los veré más tarde. ¡Wow! ¿Has estado entrenando? ¿Es un chiste? Luzco asquerosa. ¿En serio? Luces espectacular. Es cierto, parece que perdiste peso. ¡Ya basta! Mi cuerpo luce asqueroso. Tengo que perder 9 kilos más. En fin, debo irme. Los veré luego. Cariño, no deberías hablar mal de ti misma, en especial en frente de Emily. ¿No querrías que ella hablara de ese modo sobre sí misma? ¿O sí? Ay, ¿pero de qué estás hablando? Emily es perfecta. Digo, si se viera como yo, sería preocupante. En fin, debo irme. Estén listos para la boda cuando vuelva. ¿Estás lista, cariño? No lo sé.
Luzco tan fea. Cariño, de verdad luces impresionante. Debo tenerte cerca de mí esta noche, por si alguien intenta llevarte. Solo lo dices para hacerme sentir mejor. Mírame, mi cabello es tan delgado. Mi maquillaje es horrible y luzco tan vieja. No es cierto, vámonos, llegaremos tarde. ¿Emily está lista? Yo no iré a la boda. Cariño, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás llorando? Mi maquillaje se ve horrible y yo luzco obesa en este vestido y mi piel está desprendiéndose. Mi amor, ¿de qué estás hablando? Te ves tan hermosa. No es cierto, mamá. Lo siento, pero no voy a ir. Cariño. Es increíble que dijera esas cosas sobre sí misma. ¿En serio? Digo, ¿de dónde crees que lo sacó? ¿De qué estás hablando? Habla de ese modo sobre sí misma porque es el modo en que tú hablas sobre ti misma. Lo sacó de ti. Oh, por Dios. Es cierto. Vaya, no tenía idea de que hablar mal sobre mí misma la iba a afectar. Tengo que charlar con ella. ¿Recuerdas las cosas que dijiste sobre ti misma? Pues no eran ciertas. ¿De qué hablas? Dices cosas así sobre ti misma todo el tiempo. Lo sé. Siendo honesta, jamás debí decir nada de eso. No tenía idea cómo mis inseguridades tendrían tal impacto en ti. Ven acá. Tú y tu padre tenían razón. Mi piel está radiante. Y sí, he perdido peso. Soy bellísima. Igual que tú. ¿En serio lo crees? Oh, estoy segura. La novia debe cuidarse porque todos los ojos van a estar sobre ti. Gracias, mamá. Creo que es cierto. Sí, luzco bonita. Oh. Sí, así es. Estás absolutamente radiante. Ay, Dios, soy mucho más alta que tú. Está bien. Yo creo que eres hermosa. Eso lo sé. Yo no soy el problema, Jay. Tú lo eres. Me gustaría que no fueras tan bajo para poder usar tacones de vez en cuando. Lo siento. Podría encontrar zapatos que me hicieran ver más alto. Nada va a ayudarte, Jay. Estaba muy emocionada de usarlos. Su mesa estará lista muy pronto. Muchas gracias. Hola. ¿Les importaría si nos toman una foto? Claro. ¿Dónde quieres? Justo ahí, está bien. Oh, se ven muy lindos. Qué fortuna tener un novio alto. Gracias, él es genial. ¿Quieren que les tome una foto a ustedes? Nos encantaría. No. No, gracias, así está bien, gracias. ¿Qué pretendes hacer?
¿Avergonzarme? No quiero que nadie sepa que salgo con un chico bajo. Su mesa está lista. Síganme, por favor. ¿Para cuándo estén listos? Gracias. Yo pago. Mi amor, ¿me pasas la cuenta? Gracias. ¿Sabes qué? Casi lo olvido. Te traje algo. ¡Ay! ¿Qué es? Ábrelo. ¿Unos tacones? ¿No te gustan? ¿Esto es una clase de broma? ¿Sabes que no puedo usar tacones cuando estoy contigo? Mido el doble que tú. Quisiera ser baja para en verdad poder usarlos. Oye, lo importante no es la apariencia. Lo importante son los sentimientos. Kate, he sido lindo contigo. Te hago cumplidos, pago la cena, te doy regalos lindos. ¿Qué eso no importa? No me importa nada de eso. En serio intenté que funcionara, Jay, pero ya no puedo. Se terminó. Necesito a alguien que no mida la mitad que yo. Kate rompe con Jay y lo deja con el corazón destrozado. Al poco tiempo, ella sigue adelante y se relaciona con un chico alto. Todo parece ir genial al principio, hasta que empieza a darse cuenta de que su nuevo novio no la trata como Jay lo hacía. Nunca le hace cumplidos, nunca se emociona de que lo vean con ella, e incluso él no le paga la cena. Ella empieza a extrañar la forma en que Jay la trataba. Unos pocos meses pasaron y entonces un día Kate se encuentra con Jay. Su mesa estará lista en unos minutos. Genial, gracias. ¿Jay? ¿Kate? ¿Cómo has estado? He estado mejor. Mi novio y yo terminamos. Siendo honesta, he estado pensando mucho en ti estos días. ¿Has estado? Extraño la forma en que me hacía sentir. Y me preguntaba... Disculpa, ¿te importaría tomarnos una foto? Sí, claro. Ven, mi amor, acércate. Espera. ¿Ustedes dos son pareja? Sí. ¿No te avergüenza que te vean con un chico que es más bajo que tú? ¿Estás bromeando? De ninguna manera. Lo importante no es la apariencia. Lo importante son los sentimientos. Digo, me trata como una reina. Además, las mejores cosas vienen en empaques pequeños. Te amo. Hola, cariño. ¿Puedes ayudarme a cerrar mi último botón? Seguro. No se puede. Esta blusa es tan pequeña. O tú eres enorme. Si entrenaras conmigo como te dije, seguro te quedaría. Iré a buscar otra cosa para usar. ¿Qué estás haciendo? Solo tomé algo para comer. ¿Vas a comerte un chocolate cuando ni siquiera te queda la ropa? Llegaré tarde al trabajo y necesito comer algo. Eres increíble.
Si tan solo siguieras mi consejo, tu ropa te quedaría bien y ya no lucirías así. ¿Y con así qué pretendes decir? Antes lucías bien y cuidabas tu apariencia, como esta mujer. Pero ahora te has descuidado por completo. No puede ser. Eso, llora como siempre lo haces. No tengo tiempo para esto. Iré a entrenar a una clienta. Nueve. Diez. Excelente. Ay, gracias. Se sintió bien. Luces de maravilla. Tu cintura se está achicando. ¿Eso crees? ¿Jessie? ¿Vanessa? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a entrenar y sorprenderte. ¿Y esto es lo que me encuentro? No es lo que parece. ¿Quién es ella, Jessie? Solo es una clienta. ¿Solo una clienta? Wow. No fue lo que decías anoche cuando estábamos en la cama juntos. Yo no me refería a eso. Oye, ¿qué esperabas que pasara, eh? Has ganado tanto peso. Ya no me atraes como mujer. ¿Cómo me haces esto a mí? Después de tantos años. Lo siento, pero necesito una pareja que luzca bien. No alguien que se descuide. Ya no quiero estar contigo, Vanessa. Jessie pronto olvida por completo a su exesposa. Comienza a salir con su nueva novia y empieza a pasarla de lo mejor con ella. Mientras tanto, Vanessa comienza a superar la ruptura lentamente. Ahora está decidida a perder el peso que ganó y lucir mucho mejor de como estaba antes. Jessie, por otro lado, llega al gimnasio un día y ahí descubre a su nueva novia engañándolo con otro entrenador. No puede creer lo que acaba de pasarle. Mientras la vida de Jessie comienza a venirse abajo, la vida de Vanessa comienza a mejorar. Se deshace de toda la comida chatarra y chocolates que tenía en la casa. Decide empezar a comer saludable. Vanessa también empieza a ejercitarse y esforzarse para volver a ponerse en forma. Nunca se da por vencida y sigue esforzándose. Pasan algunos meses y ahora Jessie está solitario y deprimido, así que come compulsivamente y gana mucho peso. Jessie descuida su persona completamente. Y entonces un día se encuentra por casualidad con Vanessa. ¿Vanessa? No puede ser. Luces asombrosa. Has perdido tantos kilos que apenas si te reconocí. Hola, Jessie. Te puedo ser sincero. No he podido dejar de pensar en ti. No lo entiendo. ¿Qué pasó con esa chica con quien salías? Ella me fue infiel con otro entrenador. En fin, ¿crees que podríamos intentarlo otra vez? Amor. ¿Todo en orden? Está bien. Lo siento, creo que no funcionaría. Verás, necesito una pareja que luzca bien. No alguien que se haya abandonado.